Pero, obviamente depende el del chango era la sí, pelada sí, entonces, claro. había ocasiones en que no tocábamos nada había ocasiones que pues, la gente no no creía música había ocasiones en que sí si llegaba aquí y nos pagaba hasta 120 canciones y había momentos en que un día me llegó un cliente y me dice nada eh, estamos tocando la calentona después de la primera canción sin mala la mesa me dice cuánto cobro la hora y le dije 1200. Ok. Te voy a pagar dos horas. Me ¿Cuál quiere? Ninguna. Siéntese, por favor, dice. Déjame <laughs> comer a Gusto. Para que <laughs> se callen, claro. <laughs> claro. Y se sentaron ustedes dos sí, horas. Sí, pues ya vas para irle ahí. <laughs> Nos sentamos, a Gusto. Oye, pero eh, Sergio, en ocasiones, cuando se anda en la talacha, queriendo ser conocidos, queriendo pegarla, pues hay ocasiones en que no se gana nada en un día. Claro. Sí, sí, no. De, había días, dicen que a veces que el pato nada y a veces que ni agua bebe. <laughs> y obviamente nos pasaba a nosotros siempre. ¿no? De repente eh, nos quedábamos desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana y de repente para las 7 de la noche ya estábamos en la casa <laughs> porque claro. no había nada. O, oigan, ¿y cómo es el ambiente de las bandas? Digo... El minuto que cambió mi destino, sábados 9 pm, participa en Imagen Televisión.